Nosotros somos una escuela de la Remedio Escolar de San Martín que es técnica textil, ¿sí? Entonces lo que queremos aprovechar es agua luego del proceso de teñido, ¿sí? De tejidos. Entonces agua coloreada que la ponemos en un baldecito, le ponemos una sustancia que actúa con los rayos ultravioleta del sol y lo que hace es degradar todo lo que tenga materia orgánica, contaminante, incluso el mismo color que trae, ¿sí? El colorante. Entonces, bueno, va a recircular todo el tiempo y cuanto más tiempo estemos en contacto con el sol, más color va perdiendo y más degradación de este contaminante que tenga. El agua, una vez que termina de hacer todo este ciclo, ¿puede ser utilizada para qué tipo de actividades? No para consumo, ¿sí? Porque va a tener esta sustancia que es un resto del óxido de zinc que, si bien se puede eliminar, no es soluble en agua, entonces pueden quedar algunos residuos. Sí, puede ser para otra vez reutilizarlo en teñidos. Ahora este año hicimos una olla para vaporizar alimentos y hacer comidas al vapor. ¿Cómo funciona? ¿Con qué tipo de energía? A leña, todo con retazos de ramas, todo madera, de biomasa. En un cajón de madera sacamos cuatro tablitas y en 15 minutos, de prendido el fuego, ya está el agua hervida y tiene las verduras ya preparadas. 15, 20 minutos más tardar ya está la verdura lista. Decías que también están con otro proyecto que tiene ya destinatario porque van a trabajar con la Escuela de Piscicultura de Alto Verde. Trabajamos en conjunto con la Escuela de Piscicultura y con la Escuela de la Técnica de la Avellaneda, son las tres escuelas. Nosotros hicimos la parte de calefacción del agua, el agua caliente con un termotanque solar, y los chicos de la Avellaneda hicieron la parte de automatismo, la parte de electrónica, para manejar el control de temperatura de las peceras y el funcionamiento de la bomba. En este concurso hicimos dos proyectos. Nos dividimos en dos grupos. Por ejemplo, él hizo la conservadora de Peltier y nosotros una incubadora con Peltier. O sea, tienen en común estos dos que utilizan la celda Peltier. Lo que sería es que es una placa de cerámica con adentro semiconductores. Lo que hace es absorber de un lado el calor y del otro largarlo. Es sólido, o sea, no utiliza gas ni líquidos y es una necesita corriente. Entonces tenemos una batería y un cable que también se puede conectar al auto o a 220. Entonces vos, por ejemplo, querés llevar las vacunas, entonces lo conectás al auto, lo llevas al campo y tenés una batería en el tema que vos podés largarlo afuera sin tener que se te apague. El tema de la incubadora es lo contrario, no va a enfriar, va a intentar calentar. Entonces es una incubadora universal por el tema de que tengo unos botones, en el tema que podemos regular la temperatura, que consume unos 36 vatios, la Peltier te consume 2,5 amperes y la mayoría de las cosas son 12 volts. El único que no utiliza 12 volts es el Arduino, que lo que va a hacer es controlarme la humedad, la temperatura, el tiempo y el motor. ¿Por qué motor? Porque tiene un voltaje automático. El embrión lo que necesita es un reposo o un cambio de posición cada 4 veces al día. Lo que hicimos es programarlo que cada 6 horas cambie de posición en la bandeja para que los embriones puedan desarrollarse.